Estamos en el aire. Estamos en el aire. Estamos en el aire. Siempre estamos en el aire. Estaba, vos sabés que estaba mirando un videoclip que me mandaron. A ver. La muchacha se llama Joel. Es argentina. Y hizo un tema que se llama Un HDP. Oh, ¿lo podés creer? No. Lo podemos hacer de cortinita después, estamos de barrido. ¿Te parece para el próximo programa? No, vamos todos presos con eso. Pero tiene, ¿qué es lo que tiene dice? Un carisma. ¿Qué dice? Bueno, en realidad habla de la vida y habla de... Se bueno. Queja, es un quejido, pero es en tiempo de reggaetón. Nos sacan, nos cortan. Es para ya. Los jóvenes, no. Ya nos es para, cortaron no, de YouTube. No, es para los jóvenes, es para los jóvenes. Sí, y en tiempo de reggaetón. Así que lo dejamos para la próxima. Exacto, sí, ¿eh? Estamos. Este, bueno. Reggaetón, un HDP. Es un HDP. Bueno, acá somos dos. Acá somos dos. Honorables del pueblo. Honorables del pueblo. ¿De qué quilombo? Y con el tema de la guerra y con el tema, justo teníamos a Horacio Bon en línea que se cayó la comunicación, un periodista argentino que habla de política internacional, conocedor, y que, conocedor, hizo investigador, cantidad de programas en Infinito, ¿te acordás de la red Infinito? Hacía programas, Horacio hacía programas que tenían que ver con la energía. Ajá. Este, y es un tema lindo también para poder por supuesto, conversar nosotros. Lo vamos ¿no? a tener. Este, y nosotros también podemos hablar de energía. Qué mala energía que debe haber en estos momentos en la parte de Israel, en la parte de Irán. Cuántos odios, cuántos rencores. Decía Facundo Cabral, que yo soy un gran admirador de ese cantante que lamentablemente falleció algunos años. Si los malos supieran qué buen negocio es ser buenos, serían buenos aunque sea solamente por negocio. ¿Aunque sea solamente? Por negocio. Claro, por negocio. Y bueno, exacto. Y ahí está. Ahí bueno, está el tema de... veo los programas de Jenny, que ella hace como una técnica para energizarse y que... día a día va aumentando el caudal de televidentes, ¿no? Claro, pero porque la gente se comienza a descubrir a sí mismo sí. Que posee una energía y que con esa energía, si la sabe trabajar, puede tener logros, puede tener metas. Pero para eso hay que aprender, hace falta un coach, hace falta alguien que les enseñe y claro. Hace falta alguien que les enseñe a recibir la energía positiva. Porque el mundo positiva. Está lleno de energía negativa. Entonces hay que saber recibir la energía positiva y generar la energía positiva para poder lograr metas que sean realmente de gran resultado. Vos sabés que en el medio de todo esto hay mucha gente que habla sin saber, hay muchos, entre paréntesis, chantas, que hablan de energía y en realidad... no tienen ni una técnica, no tienen un estilo, no tienen una llegada para que la gente de pronto les crea y que sea convincente. Te cuento una técnica, por ejemplo, que hay en Hawái desde hace muchos años, que es el Ho'oponopono. ¿Qué tiene que ver el Ho'oponopono con la energía? La técnica consiste en saber perdonarse y saber pedir perdón. Esa técnica... Si vos, como si fuera un chip, te la metés en tu cerebro y empezás a decir, voy a aplicar esta técnica, yo voy a perdonar y me voy a perdonar a sí mismo, resulta muy eficiente. Porque resulta que los canales energéticos vuelven o se transforman de negativos en positivos. Ho'oponopono, acuérdate, es para googlearlo. Parece un juego de chicos. Parece un juego de ¿cómo chicos, se llama? Pero en realidad es... Es un tema asiático que funcionó muy bien. ¿Vos te acordás que teníamos una amiga también, Ripka Bertich, claro, también ya desaparecida, que hacía las famosas caminatas sobre el fuego? Uh-huh. O sea, eso era más un poco de superación personal, porque te tenían como en coaching 4 o 5 horas diciendo yo puedo, yo me lo merezco, soy una buena persona, y al final de todo eso... Vos lograbas, sobre unas brasas encendidas, caminar sobre el fuego. La frase era muy simple. Si lográs pasar sobre el fuego caminando sin quemarte, puedes lograr cualquier cosa en la vida. Entonces, era una autodemostración de las personas
de que lograban caminar descalzos sobre 4 o 5 metros de fuego, de brasas, sí, encendidas, y si lograban caminar esas 4 o 5 metros, quiere decir de que podían lograr cualquier otra cosa. Yo puedo dejar de tener odio, de pronto yo feliz puedo sábado. Dejar... Jesús, mirá, claro. Jesús desde el cielo. Jesús desde feliz el cielo. Sábado. Puedo dejar de tener odio, puedo dejar de tener una enfermedad que mi mismo cerebro la estuvo provocando. Claro. Puedo tener un poder dentro de mí, que realmente lo tenemos todos, existe. Pero bueno, esto hay que dejar que hablen los que saben más que nosotros, ¿no? Todos tenemos poderes. Todos tenemos poderes dentro del cuerpo. Todos tenemos energía, porque si no tuviésemos energía, no podríamos vivir. El cuerpo vive por energía, el mundo vive, existe por energía y la galaxia existe por energía. Hay una energía general. La podés llamar Dios, como quieras llamar la energía de afuera, Buda, lo que tengas ganas, pero es una energía. Un día vamos a hablar sobre el tema de la religión y por qué el catolicismo se enganchó y tomó algo para vendérselo a la gente que está basado en la energía. Pero lo vamos a hablar en otro programa. Pero un tema, la energía un tema muy hace... delicado también, ¿no? Y que hace también a lo que significa sectas como el Opus Dei o como alguna secta masónica y demás que hacen escala en el Vaticano y se aprovechan del catolicismo como para llegar y captar adeptos que sí o no, con ciencia o con fe, pueden tener su propia visión. Bueno, pero también existe, fíjate vos, por ejemplo, no vamos a desarrollar hoy todo ese tema, pero sí vamos a tocar algunos, como la gente que va a la iglesia los domingos, y todos los domingos tienen que ir a la iglesia y cumplen a las 9 de la mañana, los están esperando. Es un tema de fe, pero esa fe que tienen en Dios o en Jesús o en quien sea, es energía que autocrean. Esa energía que hacen brotar de su cuerpo y con la cual piden, dice, venga aquí a pedirle a Dios algo. En realidad lo que lo están pidiendo son ellos mismos con su propia energía y a veces lo logran. Pero es un tema largo, lo vamos a usar en otro programa. Es un tema largo que da para la pregunta esa que hace un colega periodista en Buenos Aires siempre cuando termina sus programas, que dice, ¿nos morimos y qué pasa? Claro, ¿qué hay después de la muerte? Oh, hay un doctor en España que está haciendo ahora furor porque lo ponen en reportaje en casi todos los programas de televisión, sí, donde él explica cómo es la vida después de la muerte. Es médico. Sí. Y es un médico que atiende pacientes terminales. Y que atiende a pacientes terminales que regresan después de haber muerto y hablan con él y le cuentan lo que sucedió durante esas 6-7 horas que estuvieron muertos, y el médico esas experiencias las va contando en cada uno de los programas. ¿Verdad? ¿Mentira? No sé, el bueno, rating lo tiene. Un periodista argentino, Víctor Sueiro, que vos te debes acordar. Se murió. De él, que falleció, pero falleció dos veces, porque la primera vez volvió de la muerte y él contó que hay un túnel blanco y que él se adentró en ese túnel blanco y lo luego escribió todo eso después hay un que libro, se recuperó. Sí. Hay un libro que es bestseller y bueno, la gente es, como decían antes, creer o reventar, ¿no? Claro, exactamente. O sea, anoche estábamos hablando un poco de los refranes. Yo creo que entró en una muerte que no fue muerte y entonces entró en un sueño y cuando despertó lo trajo. Porque creo que cuando se muere, se murió y se fue. Y el alma se separa del cuerpo y se va para arriba. Y entonces no hay más retorno, porque una vez que se va, no lo agarrás más. Sí, ¿a la gente le gustará este tema que estamos conversando? Sí, lo vamos a tratar en otro programa. ¿Eh? Tenemos tantos programas. Va a tener que aguantar cientos de programas nuestros. O apaga el televisor. No, por ahí no lo apaga. ¿Qué pasó? Lo de la guerra que dijiste, se estuve viendo. Sí. Y no lo pude terminar el bocadillo porque no me dejaste pasar el aviso. Sí. Pero estuve viendo en directo. Hay un canal que está transmitiendo con una cámara en directo desde Israel, qué es lo que está sucediendo, y puedo asegurarte que te da escozor verlo, lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque tienen tomas en vivo donde vienen los tanques con los soldaditos adentro. No te puedo creer. Y le pegan al tanque y el tanque está allá en 10.000 pedazos. Y adentro estallan
los 5 o 6 soldaditos que están. Te puedo asegurar que como horrible. Es en vivo, lo sentís y se te ponen los pelos de punta. Bueno, estaba, ¿qué pasó? Estaba viendo una cuota de energía, ¿no? Para un poco llevarnos a otro plano, ¿no? Al plano energético positivo, sí. Que es el que nos... Hay una canción que la voy a tratar de contártela un poquito, que es de Joaquín Sabina, que también lo admiro. Dice, que el maquillaje no apague tu risa, que el equipaje no lastre tus alas, que el calendario no venga de prisas, que el diccionario detenga las balas. Ahí habría que detenerlo, ¿no? Que las persianas corrijan la aurora, que gane el quiero la guerra del puedo, que los que esperan no cuenten las horas y que los que matan se mueran de miedo. Qué bueno, ¿no? Y después sigue y dice que el corazón no se pase de moda, que los otoños te doren la piel, que cada noche sea como una noche de bodas, que se ponga la luna de miel, y que las verdades no tengan complejos y que las mentiras parezcan mentira, que no te den la razón los excesos, fíjate vos qué cosa extraordinaria, que te aproveche mirar lo que miras. A nosotros nos aprovecha bastante. Mucha cultura, es demasiado cultura para este momento. Claro. Bueno, para terminar, que no te compren por menos de nada, que no te vendan amor sin espinas, que no te duerman con cuentos de hadas, que no te cierren el bar de la esquina. Ese que vamos en Miami. Escribí en una montaña, ¿no? Tenía una montaña. Este muchacho, escritor, poeta, se iba a una montaña de España. Sí. Dejaba a toda la familia, dejaba todo, se iba a la montaña 3-4 meses y en esos 4 meses que estaba retirado en el silencio absoluto, sin nada a su alrededor, escribía canciones, poemas, libros y ha escrito muchísimas cosas. Se ayudaba mucho con narcóticos, lamentablemente. Claro. Y salía, cuando venía a México, salía con Chavela Vargas. Decía, vamos a tequillar por las calles de México, por las calles de EF. Y se agarraban terribles borracheras. Claro. Y después se aprovechaban para escribir canciones. Claro. Muchos artistas utilizan la droga. El caso de los Rolling Stones, ¿no? No es bueno. Eso claro que no es bueno, no lo aconsejamos de ninguna manera. Pero a ellos es como que los potencia, como que les da más fuerza, como que, bueno, una estupidez. Pero en definitiva hay cosas que por ahí, estando normales, nos llegan como este cuento que te dije, claro, ¿no? Como esta canción que te acabo más o menos de cada narrar. Palabra de esas tiene un mensaje o encierra un mensaje de una realidad que sucede. Fíjate que el maquillaje no empañe tu risa. ¿Cuánta gente se maquilla? ¿Cuánta gente exitista que hay en el mundo? ¿Cuánta gente exitista? Y si nosotros intentamos hacer una comparación, por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta, que vivió curando leprosos, vivió ayudando ancianos, por un lado, totalmente exitosa. Y un ejemplo de exitista. Un ejemplo de exitista sería Sai Baba. Sai Baba es... No lo termino de entender. Eso de que vos me das un anillo, yo te lo convierto en reloj Rolex y demás, no lo termino de entender. Bueno, vos escribiste un libro, ¿no? Que se llama... Exitista, justamente. Exitistas o exitosos. O exitosos. ¿Y quiénes son los exitistas? Uno, ¿por qué podés determinar y señalar a una persona reconocida como exitista? ¿Y por qué no como exitosa? Porque quizás pueda ser exitosa. ¿Esa diferencia en dónde está? Te la voy a dar solamente en 2 ejemplos. Un exitoso, por ejemplo, un exitoso tiene un reloj. Un exitista tiene un Rolex. Ese claro. Es un ejemplo. Un exitoso tiene un auto. Un exitista tiene un BM, por ejemplo. Claro. Y puede haber un exitista que se compre un buen auto. Pero por supuesto, pero tenemos que entender algo. Ser exitista no significa de ninguna manera ser una mala persona. Cada uno es como es, decía Serrat, cada cual es cada cual y baja las escaleras como quiere. O sea que acá lo que se marca en el libro es una diferenciación entre lo que es la vanidad en su mayor exponencia contra alguien que es simple,
que de pronto hizo dinero o que llegó al éxito a través de una canción o a través de un poema o a través de una obra de arte. Pero hola, Benjamín. Es una persona simple. ¿Quién es Benjamín? Ahí estaba recién escribiendo. Ah, ¿qué dice Benjamín? No lo vimos. Benjamín, ya está en su bueno, casa. No sé si compartirá o no nuestro... Se está torturando con nosotros, Benjamín. Nuestra reunión de hoy. Así que la Saibaba es exitista. Totalmente exitista. Sí. Un tipo que y la Madre Teresa es una exitosa. ¿Qué te parece? Claro. ¿Qué te parece? No, pero me parece bien. Lo que quedaba era, ¿por qué Saibaba es una exitista? Pero, porque es un producto comercial. Totalmente. Es un producto comercial. Político. Para ir a ver a la Madre Teresa, simplemente vos pedías una entrevista y hay un periodista argentino que es Claudio María Domínguez que le hizo... 3, 4, 5 reportajes. ¿Podemos hablar con Claudio María Domínguez? El próximo programa podemos hablar. Claro vamos que a hablar sí. Con él. O que lo llame, si no, Jenny, que se va a entender mucho más con ella, porque son temas más intensos, que son temas más profundos que intensos, y se van a entender muy bien. Sí. Pero es somos extraños. Pero si le hace un reportaje, Jenny, a Claudio María Domínguez, Jenny, ese programa es como si no lo hiciera, porque va a hablar Claudio María Domínguez solo. No te creas que están así, no te creas que están así. Y Claudio también, yo lo conozco porque estuvo un par de veces en casa y estuvimos a punto de hacer por este canal un ciclo. Y lo conozco y no todo lo que parece es oro, llamamos a los mensajes, ¿no? Exacto. Lo llevé al aeropuerto y llevaba como... Eran dos con la nena o el nene y llevaban como 8 valijas. Digo, pero ¿para qué, Claudio? ¿Para qué llevas tantas valijas? ¿Para qué? No era que no hay que consumir, que... Bueno, de vuelta te digo, cada uno es como es, cada claro, cual es cada cual y que haga sus vicios. De su culo un pito. Totalmente. ¿Eh? Qué lindo que sea. Es como él la palabra. ¿Te gustó? Sí, dice, haga de... De su culo un pito. Cultura absoluta. Y bueno, hay que tener un poco... Hoy estamos un poco filosóficos también, ¿no? Bueno, terminame de contar. Contame. Estabas en un pedacito de algo, tocaste la guerra, después tocaste los exitistas y los exitosos. Sí. Después tenés la energía, que también hablamos de la energía. ¿Y ahora de qué viene? Y ahora algunos refranes, a ver si te acordás de alguno. Yo empiezo con uno. No, pero yo no tengo el cierre. Pero ojos que no ven, corazón que no siente. Claro. ¿Quién se levanta temprano o madruga más temprano? No, quien amanece más temprano. Ah, es ahí, me jorobaste bien ahí. Las apariencias engañan. No. Eso tiene mucho que ver con exitistas o exitistas. No por mucho, amanece, madrugar se amanece más temprano. Apúntele bien. No todo lo que es oro, no todo lo que brilla es oro, eso ya lo dije. Más vale prevenir que curar. Sí, siempre. Ese es cierto, ¿no? Siempre. No hay peor sordo que el que no quiere oír. Qué cosa de viejo lo que estamos haciendo, Dios mío. ¿Quién escribió eso? Por favor. Guillermo, por favor. Hola. Dice: el que tiene boca se equivoca. ¿Qué criterio tienen del Papa? Te dije, no me escuchaste en el programa que hicimos los otros días. Del Papa tenemos un criterio del cual vamos a conversar en uno de los programas, pero lo di por cerrado para que se entienda sí. que este programa, que se llama 2HDP, si yo tengo que irme y viajar y no voy a estar, podemos traer al Papa acá para que cumplan los dos como corresponde. Qué malo. Correcto. Está entendido de esa manera. Sí, sí, un verdadero HDP. Exacto. Sí, es un verdadero HDP. Ese es el Papa. Bueno, vamos la iglesia, a hablar de muchas cosas la iglesia, que hizo el Papa. Si la Iglesia un día vendería todo el oro que hay en el mundo, todas esas catedrales... Desaparecen. ...llenas de oro. Desaparecen. Y si un día la Iglesia se dedicara a blanquear todos esos capitales de narcotráfico y de delincuentes y de políticos corruptos que tienen sus arcas, el mundo sería totalmente diferente. Claro. Pero es muy difícil que eso ocurra. Es tan difícil como que Maduro deje de ser el presidente de Venezuela. Va a seguir siendo el presidente hasta que él quiera, porque es un dictador. Y a los dictadores cuesta solamente voltear. Un asesino. Asesino. Y solamente el pueblo, con una gran pueblada, puede hacer que Maduro no esté más. Porque ya lo hablamos en otro programa. De repente, ese dictador, ese asesino, ese hijo de puta, es socio de Estados Unidos, porque claro. tiene
estaciones de servicio aquí, que se llaman Citigo, tiene cientos de estaciones de servicio, y porque tiene el poder del dinero también. Por supuesto. ¿Eh? Pero lo que sucede es que la política internacional es absolutamente un negocio. De eso no hay ninguna duda. Toda política internacional es un negocio. Y me dirán, ¿cómo no? Pero Rusia con Ucrania no está negociando. ¿Cómo? Ucrania con Estados Unidos no está... Por favor, todo lo que está, está negociado. Todo es un negocio atrás. Y por supuesto, existe la rebeldía. Yo lo que te diría que lo que está fuera del negocio, mira, hay un grupo de gente que está fuera del negocio que se llama Hamás. Sí. El grupo Hamás está fuera del negocio, no quiere negociar. El grupo Hamás quiere que desaparezcan los judíos. No los quieren ver más, bueno, a los un judíos. Grupo eso, ahí no pasa por el negocio. De extrema hija de puta. Exacto, pero ahí pasa porque el grupo Hamás tiene una ideología, no un negocio, y quiere hacer desaparecer absolutamente a los judíos porque no los quiere, no los quiere a los judíos. Yo disiento un poco con vos porque el grupo Hamás busca en todo el mundo empresarios que apoyen esa ideología, claro, que pongan guita, pero, y esa guita después... ¿Ideología? ¿Qué apoyan? Sí, claro, ellos aportan ideología. Exacto. Para que algún bobo ponga dinero en ese grupo maléfico. Y ponen, ¿eh? Y hay, ¿eh? Sí, claro. Y hay, claro. Y aparece mucho dinero, pero detrás de ese negocio hay una ideología. Y esa ideología termina siendo una ideología asesina, porque no, nadie tiene por qué hacer desaparecer a otros. Pero bueno, ahora está en un problema que no el que no, te digo una cosa, el que no corre, vuela. Te digo otra, el que no llora, no mama. Claro. Más vale prevenir que... Que curar. Que curar. Exacto. Preguntando si llega... A Roma. A Roma, a perfecto. Roma. ¿Te acordás de algunas claro, cosas? ¿Cómo no me estas acordar? Cosas que... Al pan, pan... Y al vino, vino. Muy bien. Okay. ¡Salud! Todo lo que sube tiene que bajar. Cola, bebida cola. Con la bebida cola tiene que bajar. Bebida cola. Ojos que no ven... Corazón que no siente. Si no ves nada, no sentís nada. ¿El que mucho abarca? Y poco aprieta. ¿Y el que no corre? Vuela, pero ya me lo dijiste. Vuela abajo, porque abajo... Abajo. Porque abajo está la verdad. A veces. Eso es algo, ¿sabes qué? Que los hombres no aprenden jamás. Que abajo está ¿Estamos en tiempo? No, falta un montón. Falta un montón. No hablamos de nada. Solamente nos dedicamos un poquito a profundizar. Hoy fue medio como ecléptico el programa. Pero tengo algo más. A ver, esperá. ¿Qué tiene que ver con esto que hablábamos de estos grupos terroristas y del hambre y de cuestiones que pasan en el mundo? Decía alguien que conocí y que admiré profundamente, que tuve la oportunidad de estar en su casa de Madrid. Nunca estamos conformes del quehacer de los demás y vivimos a solas sin pensar en los demás, como lobos hambrientos acechando a los demás, convencidos que son nuestro alimento los demás. Uh-huh. Los errores son tiestos que tirar a los demás, los aciertos son nuestros y jamás de los demás. Qué bueno que está eso, ¿eh? Cada paso un intento de pisar a los demás, cada vez más violento es el portazo a los demás. Esto lo escribió Alberto Cortés. Las verdades ofenden si las dicen los demás. Las mentiras se venden cuando compran los demás. Somos jueces mezquinos del valor de los demás, pero no permitimos que nos juzguen los demás. ¿Cuánta verdad que hay? Hoy, ¿no? Citación de poetas. Citación de poetas, uno detrás del otro. Nos fuimos al diablo tiempo. Con dos HDP. No, hoy nos fuimos al diablo con pero dos no tenemos HDP. Ninguna crítica pero hoy, no conspiramos. Que... Y no conspiramos, no conspiramos porque ya venimos... ¿Está todo bien? No, no está. Está todo en orden. Sabes que no ¿qué vas a decir? Lo que te acabo de leer Maduro recién. Está en su lugar. Pero lo que te acabo de leer recién, Enrique. No queremos que nos juzguen los demás. Claro. Somos egoístas, tenemos como un gen egoísta. Hay un escritor americano que se llama Dean Hammer, que es un universitario venido de Harvard, que escribió un libro que se llama El gen de Dios. En El gen de Dios explica un poco acerca de dónde venimos, de la humanidad, y explica que nuestros cromosomas
que pertenecen o que tienen que ver con nuestra identidad genética, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de la familiaridad que tienen nuestros cromosomas, a veces se pueden alterar. Vuelvo al tema de la energía, ¿no? Y eso, cuando se alteran esos cromosomas, esos dentro del gen, dentro del gen de cada uno, pueden producirse temas graves para la salud y para la mente. Vos te podés volver loco si tenés una alteración genética y no la podés controlar. Él explica en el libro más o menos cómo se hace, porque a través de varios estudios se logró, y a través de un sistema científico, se logró comprobar que hay un reconocimiento espiritual a esos genes, que hay un gen que específicamente es un gen espiritual. ¿Cambia el ADN? El ADN no cambia. Ah, ok. El ADN no cambia, vos tenés que cambiarlo. Claro. Vos mismo lo al principio del programa lo contaste. Nosotros, nuestra mente puede un poquito más. Energéticamente se pueden hacer logros que son impredecibles. Claro, lo que ocurre en este caso que te estoy comentando yo, de la genética, ya venimos con un valor agregado. O sea, eso lo podés cambiar, pero con un gran esfuerzo. O alguien que te puede ayudar. Porque hay personas que sí tienen una conexión astral o que tienen una conexión, llamémosla psíquica, o llamémosla científica, o llamémosla de ciencia y fe, que hace que las personas puedan cambiar, y que puedan cambiar para bien, y que se dejen de joder con los odios, con los rencores, y con cuestiones que le hacen mal al cuerpo, que le hacen mal al alma. Te voy a dar una palabrita que es la que afecta a muchísima gente, que tiene que ver y afecta energéticamente a mucha gente, y se llama envidia. Oh. La envidia puede traer males tan grandes que son increíbles. La envidia es terrible. ¿Y qué sucede? ¿Por qué la envidia? La envidia sale de la gente que quisiera ser, pero no lo puede, y ve que otro puede. Y a partir de ese momento, donde la gente ve que el otro no, que el otro pudo y él no, comienza la envidia. Pero la envidia se hace popular, se hace de una manera tan grande, donde crece una energía contra la persona que realmente pudo, que la afecta. Y la envidia es energía. La envidia emana energía negativa, por supuesto. La envidia emana energía negativa. ¿Cómo estamos, Jenny, con los tiempos? Estamos se nos fue, ¿no? Se nos fue el tiempo. ¿Se durmió? No. Buen día. No. Estamos, dice que en 2 minutos no nos ven más. No. Por lo menos hasta el próximo programa. Pero vamos a hablar de la envidia. Te cuento, así terminamos con algo. No, esto no es poeta. Vamos a recordar los 7 pecados capitales. A ver si hablamos algo de eso. Fíjate que la envidia que vos recién calificaste muy bien, está dentro de los 7 capitales, pecados capitales. Pecados capitales. Lujuria. La lujuria. ¿Quién no tuvo un momento de lujuria? Lujuria. Todo el mundo. Es bueno. ¿Es bueno o es malo? Es bueno. Cada uno es cada uno. Acordate de la frase. Lujuria. Ira. La ira. Vos el otro día tuviste un momento de ira que me contaste que ya se te pasó, me parece, ¿no? Porque es un rato. Pero bueno. Y la ira aparece y se va. Pero si la ira mantuviese un buen tiempo, sería un desastre. La ira tiene que ser... Porque cuando uno dice, por ejemplo, estoy irascible, ¿qué significa estoy irascible? Que tenés un ataque de ira. Lógico. Que a veces te lo hacen. No me hables. Alguien te hace. No me hables. No te pongas a hablar. No me hables que estoy irascible hoy. No, soberbia, otro de los capitales, los pecados capitales. Oh, no, pero soberbia. ¿Cuánta gente soberbia? La soberbia es identificativo de Argentina. El argentino es soberbio por sí mismo. Bueno, ahora tenemos un presidente argentino que yo considero que es soberbio. Milei me parece un soberbio. Ojalá que Dios lo ayude y ojalá que la fuerza del cielo, como dice nuestro presidente Milei, le llegue y que él pueda, de alguna manera, con esa fuerza del cielo, poder manejar a todos esos HDP que están en sindicatos, en organizaciones. Ladrones, todos ladrones. Sí, sí.
Seguimos con los pecados todos lados, capitales. Todos. Porque están todos agarrados del poder a ver cuánto dinero pueden agarrar. Exacto. ¿Sabés que esas personas, si no agarran más un centavo del gobierno, no saben qué hacer porque nadie les daría empleo, porque son todos inútiles? Vos hoy me hablaste, estábamos este, ¿inútiles? Comiendo. ¿Qué quiere decir? Poco útil. Poco útil. Poco útil. No es malo, no es un insulto. En el diccionario de la Real Academia Española. O sea, vos le podés decir inútil a cualquier persona. Todos esos son inútiles, poco útiles. Terminamos con los tres que nos faltan para cerrar de los siete pecados. Pecados capitales. Avaricia. Avaricia, sí. No es bueno ser avaro. No, hay que dar. Permanentemente, hay que dar y no para recibir. Si vos estás dando algo esperando una devolución, estás arruinado. Te lo digo, yo lo sé por mi propia experiencia. Estás arruinado. Lees rápido que estoy por estornudar. Pereza. El anteúltimo. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Y la gula. Que todos, todos padecemos en algún momento. Mirá, cuando hay una rica comida, terminás de comer en gula, ¿viste? Porque no es que llegues hasta que estés satisfecho y decís, ya comí. Cuando la comida está rica, vos llegás a estar satisfecho, llegaste al límite y continuás. Y ahí, ¿cómo se llama? Gula. Como por gula. Y engordás, porque es la comida de más que el cuerpo no lo quiere. Pero es, no un necesita. Es un pecado porque es como una adicción. Claro. Entonces, todo lo que sea adicción no es bueno. Nos está marcando que llegamos. Se fue. Nos fuimos sin querer queriendo. Exacto. ¿Quién decía sin querer queriendo? Si estamos en el aire, nos vamos volando por el aire. Chao. Nos vemos. Chao. Hasta luego.